Es un tema que escribe un amigo uruguayo, un joven cantante que conocimos hace unos años allá en Miami. Y este tema es un tema que yo creo que tiene mucha vigencia hoy, porque de repente hay mucha gente que Dios levanta, que Dios bendice, que prospera. Empezamos como a jactarnos de los dones, de los talentos, que al fin y al cabo son de Dios. Dios es quien da dones y talentos a todos nosotros, ¿verdad? Y nos da talentos para bendecir, para levantar, para sanar, para motivar a la gente. La palabra de Dios es bien clara. Pablo decía que más bien me voy a gloriar en mis debilidades, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y pues este tema habla precisamente de eso, ¿no? De gloriarse en la cruz de Cristo. Al fin y al cabo, todos los que somos salvos por gracia, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Dios hizo por nosotros. Que es un tema muy saludable para los ministros de hoy, inclusive para no solamente para los ministros, sino para la gente que tiene cualquier cargo público, políticos también, ¿no? Estamos para servir a la gente, no para enseñorearnos de las personas, sino para motivar y servir y levantar a tu prójimo a través del don que Dios te da, a través de las capacidades que Dios te da. Entonces, tema nos llama más bien a la mansedumbre, a la humildad, ¿verdad? Que son las características de nuestro líder, de Jesús, que es todo Dios. No hay hombre más recto, no ha habido un líder religioso más grande que Jesús. Sin embargo, este Jesús vino para servir, no para ser servido, ¿no? Y creo que esto nos puede servir a muchos de nosotros, a mantenernos con ese espíritu de servicio, de mansedumbre, no tomando, ¿cómo se dice?, crédito por las cosas que hacemos, porque es Dios quien obra a través de nosotros. Yo me voy a seguir gloriando en la cruz de Jesús, voy a seguir mirando esa cruz, porque mientras más apegado estoy a esa cruz, yo sé que puedo llegar a la meta. Te animo, te inspiro, te motivo a través de este canto a gloriarte en la cruz de Jesucristo, a aferrarte a la cruz de Jesús, porque ese es en ese nombre nomás en que todos nosotros podemos llegar a ser salvos. Te regalo esta canción y le doy gracias a mi amigo Julio Char también por haberme bendecido con este canto. Me gloriaré en la cruz de Cristo. En tu sangre que venció.